El gran maestro Ruslan Ponomariov, ex campeón mundial de ajedrez, se alzó con la victoria en la 35 edición del torneo internacional Villa de Marchena, celebrado el pasado 6 de diciembre. Ponomariov mostró una actuación impecable, ganando todas sus partidas. El podio lo completaron el maestro FIDE cordobés Bernardo César Maestre, que ocupó la segunda posición, y el gran maestro ecuatoriano Carlos Matamoros en tercer lugar. En la categoría local, el triunfo fue para Fernando Castillo Lanciego, seguido de Juan María Rodríguez Aguilera y Antonio Sánchez Ternero. Los tres ganadores locales, estamos con Fernando, estamos con Juan y Antonio. Creo que ha quedado en este orden, ¿no? En primer lugar, primer local, Fernando, enhorabuena. Muchas gracias. Se ha conseguido este año repetir, que el año pasado también fui primero, y con un poco de suerte, evidentemente, pero vamos, que no he jugado tan mal para lo que yo tenía en proyecto. Ya más o menos lo esperado, ¿no? Bueno, no, lo esperado en realidad. Juan es un jugador muy fuerte, ¿no? Entonces yo estoy contento de quedar por encima de él, pero más o menos sí, más o menos lo esperado. Es un pique sano, ¿verdad, Juan? Este que hay ahora mismo aquí, ¿no? Entre marcheneros, que lleváis toda la vida jugando al ajedrez. Completamente sano, y yo encantado de que el que queda por delante de mí sea Fernando, que es mi maestro de ajedrez, el que me enseñó hace ya muchísimo tiempo. Y además, creo que este año se ha hecho una organización en conjunto bastante, bastante buena, porque sobre todo el día de ayer fue un día también importante, aunque el torneo está ya muy consolidado, con bastante participación. Ha habido más de 160 jugadores, lo cual es algo bastante, hombre, bastante importante, ¿no? Sin embargo, ayer además se consiguió que jugasen pues casi 70, 80 niños pequeñitos de los colegios, lo cual hace que la cantera se vaya fomentando y los niños se vayan introduciendo. Y la simultánea de ayer por la tarde también estuvo muy bien. La verdad que el hacer así como dos actividades durante dos días, creo que es un acierto importante, y que hace que se promocione el ajedrez, sobre todo desde los colegios, que es el futuro. Y Antonio, que también es muy culpable, ¿no?, de que estos niños de Marchena estén jugando tan bien al ajedrez, porque también forma parte, ¿no?, de esta asociación de Club Peón Pasado, impartiendo clases a los más pequeños, ¿verdad? Sí, yo creo que el objetivo ha sido un éxito, como ha dicho Juan. El día de ayer, el tener 80 niños de nuevo reunidos, que hacía años que no se juntaba eso, la labor que se está haciendo del club para que los niños aprendan, y contentísimo. Es que nosotros el premio es lo de menos, el premio es que los niños estén aquí y crear los futuros ajedrecistas de Marchena. Lo he dicho ya con otro marchenero, ¿se puede decir que el ajedrez en Marchena está gozando ahora de su mejor salud de la historia? Quizás el punto donde hay más aficionados, hablando de los pequeños, ¿no? Yo pienso que hay más posibilidades que nunca, que tienen un club donde entrenar, tienen los medios informáticos para jugar con cualquiera en el mundo y demás. Pero necesitamos que salga gente que destaque, porque eso tira mucho del personal, que haya alguien que tenga un gran nivel, porque nosotros ya no hemos dado lo que podíamos, ya nosotros vamos bajando un poco. Entonces yo creo que el ajedrez de Marchena también en cuanto a número, pero hace falta que salga un poquito de gente de calidad. Puede ser que estos jóvenes marchineros pues salga un gran maestro de aquí, ¿no? Hay promesa, y tenemos ahí dos o tres chicos que juegan muy bien para la corta edad que tienen. Y la verdad que es la esperanza y la ilusión de todos nosotros que esos niños lleguen arriba, y ojalá saquemos grandes maestros en Marchena, que grandes maestros no hemos tenido nunca. Y ojalá los consigamos con ellos. ¿Tú qué tienes que decir? Que está mano a mano con ellos. Trabajar con los niños y seguir apostando por ellos, que al final es el futuro de Marchena a nivel de ajedrecístico. Pues nada, enhorabuena, y que sean estos pequeños que las próximas ediciones os superen también a vosotros. Sería buena señal, ¿no? Claro. Sería magnífico. Bueno, y gracias por cubrir la información de ajedrez en Marchena, que es necesario que la gente vea que hay cosas que se hacen en torneo, ¿no? Muy bien, gracias. Y enhorabuena. Muchas gracias. Entre los clubes más destacados, Ajedrez Club Figueroa y Casa del Ajedrez de Sevilla destacaron por su numerosa participación, recibiendo como premio un jamón navideño. El evento, organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marchena, sigue consolidándose como una cita imprescindible en el calendario ajedrecístico de la provincia.
Este año contó con la participación de 165 jugadores, incluidos 9 titulados, subrayando su creciente relevancia y prestigio. Pues finaliza esta 35 edición de este torneo de ajedrez abierto Villa de Marchena. Juli Iriarte, concejala de Deportes, un torneo de ajedrez este año especial con este encuentro interescolar, ¿no? Este torneo interescolar que se celebró en la tarde de ayer y en el día de hoy, pues ya el torneo tradicional de ajedrez Villa de Marchena. Sí, muy bien, la verdad que entre la sesión, bueno, el evento de ayer por la tarde en la calle San Pedro y el evento de hoy, estamos la valoración inicial es muy positiva. Ayer se vivió en las calles de Marchena, en el centro de Marchena, muchísima participación tanto de niños como de también las familias, los padres, etcétera, y vivimos un momento muy, muy especial también con el sorteo de las bicicletas, ¿no? Y hoy pues el ambiente de Marchena, pues alrededor de todo el Salón Casa Manolo se ven muchísimos coches, mucha afluencia de gente, aparte de los 170 inscritos de este año que, bueno, a partir del año pasado sí que es verdad que hubo un boom con el tema de Rey Enigma, pero este año con Ruslan sí que había muy buena aceptación también, que también ha participado en el torneo. Y la verdad que la gente está muy contenta, el día acompaña y estamos muy contentos y ya haremos también un poquito de autocrítica, ¿no? En el sentido del interescolar, porque sí que vemos que hay algunos fallos, pero bueno, creo que lo importante es empezar con cosas nuevas y el año que viene pues repetiremos, pero con mejores sensaciones también. Pues lo que tú dices viene para quedarse, ¿no? Este torneo interescolar. Hombre, la intención es que sí, porque ha habido muchísima participación. Creo que eran 300 y pico niños entre todos los centros educativos y cada vez hay más interés por el deporte del ajedrez. Entonces, al final, todo lo que sea crear esa unión a través del deporte, pues lo vamos a incentivar. El ajedrez es un deporte que, como te dices, está en auge, en Marchena. Con esta también asociación y escuela de ajedrez, además un nivel de participantes en esta edición, como han dicho algunos de ellos, que es un nivel bastante elevado. El ajedrez no es un deporte que está de moda y en Marchena también hay que potenciarlo. Eso es, junto al club en pasado de Marchena siempre estamos en contacto por eso, porque creemos que es muy importante porque al final aporta muchos valores humanos y también de desarrollo personal que creemos muy importante para los desarrollos del niño, ¿no? Y ellos mismos a raíz del año pasado de traer al Rey Enigma sí que han visto también un incremento de socios, ¿no? De socios niños que imparten clases. Entonces todo lo que sea, ya te digo, todo lo que sea incentivar eso, pues estamos muy contentos y ya estamos pensando en la edición que viene. Bueno, ahora entrega de trofeo y ya como tú dices, pues a pensar ya en el próximo año y cómo preparar esa nueva edición, que ya sería la 36. Eso es, ahora entregaremos los trofeos. Creo que Ruslan ha quedado primero en la general y bueno, era también de esperar, ¿no? Porque al final si participa un gran maestro, un ex campeón mundial, pero bueno, estamos muy contentos de que esté él, de que estén los 170 participantes aquí y de que haya un ambiente aquí muy, muy animado y muy esperanzador y siempre de cara al deporte y en este caso el ajedrez.